todo un poco. Bueno, estamos de regreso en De Todo Un Poco y estamos conversando con German Salazar, el experto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. German, cuéntame un poquito cómo ha reaccionado la gente que tú has estado entrevistando con todo lo que ha pasado con Simone Biles y que ya prácticamente renunció a lo que son los Juegos Olímpicos. Bueno, renuncia. Primero comenzó renunciando a lo que eran las pruebas de grupo. Dejó sorprendido a todo el mundo hace unos días cuando hizo ese anuncio. Finalmente sus compañeras logran sacar la prueba adelante y obtienen la medalla de plata entonces para Estados Unidos. Pero 24 horas después anuncia de que tampoco va a participar en las pruebas individuales. En algunas de ellas ya había precalificado y el día de ayer, jueves, tenía que haber competido. Entonces, en una de las finales de piso, no lo vuelve a hacer, no va a estar más en los Juegos Olímpicos de Tokio. La sorpresa es para las atletas, para los aficionados, para nosotros, los expertos en deportes. La verdad es que queríamos ver a la reina de la gimnasia, obviamente, ganando medallas, trabajando muy bien, dándole más medallas de oro a los Estados Unidos y que siguiera siendo la cara de la gimnasia a nivel mundial. Lamentablemente, lo que le comienzan a llamar ahora en el mundo deportivo el estrés psicológico de deportes, pues entonces le termina pasando factura a Simone Biles, como ya lo había hecho también con Naomi Osaka, la gran tenista, que era la abanderada de estos Juegos Olímpicos por parte del país anfitrión, que es Japón. Termina siendo eliminada también en una de las primeras rondas, que también ella había aquejado este estrés psicológico y estrés deportivo desde hace un par de meses cuando no estuvo y cuando renunció a unas pruebas de los abiertos de tenis de Wimbledon también en Gloria. ¿Y cómo ha sido la reacción? ¿Has tenido la oportunidad, Cede, de entrevistar a muchas de sus compañeras, tal vez a otros deportistas? Sí, hace un par de días tuvimos la oportunidad de recibir aquí en la ciudad de Tampa a Anastasia Solotich, una muchacha de ascendencia serbia, pero que nació aquí en la región, en la ciudad de Largo, una ciudad muy cercana al mar, en la región tampeña, y ya compitió, ya ganó, hizo historia al convertirse en la primera mujer en taekwondo a los Estados Unidos en ganar una medalla de oro. Hablamos con ella en exclusiva al llegar aquí a la Bahía Tampeña, y una de las preguntas que le hice precisamente fue cómo se siente ella como deportista, como siendo seleccionada de los Estados Unidos, en esta renuncia, en este shock que le hace obviamente Simone Biles al mundo deportivo al renunciar a las pruebas. Y bueno, ella en resumidas cuentas lo que dijo es que se sentía decepcionada porque quería ver brillar también a Simone Biles y quería que Simone Biles siguiera siendo la cara de las atletas, de las mujeres, y que siguiera siendo la guía de las mujeres, y ese visual, ese estandarte de las mujeres atletas en los Estados Unidos. Bueno, hace un tiempo atrás hubo un gran escándalo con el Netflix, tiene un show que lo vi hace poquito, Athletes A, y habla acerca de todo lo que pasaba en el mundo de la gimnasia aquí en Estados Unidos. ¿Tú crees de que tenga, en lo personal, crees que tenga algo relacionado con este pasado que viene la gimnasia americana? No creo que tenga que ver una cosa con la otra. Simplemente lo que vivieron los atletas, muchos de ellos no pudieron entrenar, muchos de ellos no pudieron tener el contacto con sus entrenadores ni tener una rutina de los entrenamientos que tenían. Hay veces que hay atletas que se pudieron adaptar en el basement de su casa, pudieron adaptar gimnasios y cosas que dependían mucho de ellos y otra persona más. Pero ya cuando se necesita todo un gimnasio como lo necesitaba Simone Biles, pues a lo mejor lo que le está pasando factura es eso, no poder entrenar, no llegar en un ritmo deportivo adecuado y a lo mejor no estaba en su mejor nivel y antes de hacer un ridículo en la justa olímpica prefirió dar un paso al costado. Claro, cuéntanos ahora yendo a los deportes de Latinoamérica, ¿cómo vamos nosotros? ¿Cuáles son los favoritos en los diferentes deportes desde Brasil, Colombia? Bueno, en cuestión del fútbol femenino, la primera sorpresa se la llevó a Estados Unidos, son las actuales campeonas del mundo, perdieron en su primer partido y después lograron rescatar para meterse y clasificar obviamente a lo que son los cuartos de final de estos Olímpicos en la parte femenina. Así que van retomando.